Hola, muy buenas. Mirar, hoy vamos a trasplantar este pino silvestre que llevábamos, pasó de la maceta que traía de estas cuadradas pequeñitas de vivero, lo pasé directamente a esta más grande para que hiciera raíces y bueno. No fue del todo acertada la decisión. Mirad, como veis, tiene las raíces, ya muchas raíces blancas, activas. Y bueno, os decía que no fue muy acertada la decisión porque esa maceta que traía, pequeña, cuadrada, que bueno, que ya las conocéis todos cómo son esas macetas. El sustrato que en el que venía era grava volcánica de grano tirando a grueso. Con lo cual, pues ahora va a costar bastante deshacer ese cepellón, esas raíces que han crecido entre la grava volcánica. Pero vamos, lo voy a intentar hacer con el mayor cuidado posible y sobre todo eliminando la mayor parte de esa grava, a ser posible que no le quede nada. ¿Veis? En la parte baja, lógicamente, que ha crecido pues en el sustrato que le añadí yo, que lleva bastante grava, y eso pues un sustrato bastante suelto. Que ha salido sin ningún problema. Ahora el problema viene aquí, en un radio, la verdad que pequeño, porque la maceta era pequeña, alrededor de la base del tronco. Pero bueno, es un trabajo pues, que no lo tenemos que tomar con calma y con paciencia. A los pinos se los trasplanta, vamos a decir, de tarde en tarde, así que por eso, una vez que estamos con el trabajo este de las raíces, pues procurar dejarlo hecho lo mejor posible, no dejar cosas que muchas veces es inevitable, ¿no? Dejar cosas pendientes para siguientes trasplantes, personalmente creo que cuanto más arreglado lo dejemos, pues lo va a agradecer el árbol y su formación, sobre todo, porque al fin y al cabo son problemas de cultivo y quitárselos pues es un avance. Que os lo acelero un poco. Porque ya os digo que con árboles que tienen este problema, pues se alarga bastante lo que es el trabajo de eliminación de sustrato y de desenredar raíces. Podéis apreciar también las raíces que ha hecho, bueno, ya una vez que se las va desenredando, son larguísimas, ¿no? Que eso, bueno, pues eso es algo bueno, que el árbol pues ha estado bien cultivado y ha formado un sistema radicular pues bastante, bastante extenso. Y además con bastante raíz fina, que eso también pues va a ser bueno para que supere el trasplante, porque esas raíces son las funcionales con las que el árbol pues va a absorber los nutrientes y bueno, y de esa manera pues consigue pues una recuperación más rápida. Vamos a cortarlas un poquito de largas, arriba van a quedar
raíces con las puntas blancas igual y bueno, pues si vemos alguna gruesa, pues aprovechamos ya también para eliminársela. Ahora bueno, le hemos quitado bastante raíz, pero como veis tiene mucha raíz fina. Y sin haberla dañado, porque están bien sanas. Ahora pues, como os comento en estos vídeos de trasplantes de coníferas, pues lo vamos a dejar unos 30 minutos, 30-40 minutos en Trasplanbit, que me cuesta pronunciar el nombre, que es el producto este, pues que os he comentado otras veces, que lleva vitaminas, aminoácidos y creo que también hormonas. Durante ese tiempo, pues bueno, podemos ir preparando la maceta tranquilamente, darnos una vuelta por ahí, dar un paseo o bueno, o ir observando pues otros árboles, que dando prioridad a otros árboles ya para planear su trasplante. Este va a ir a esta maceta de entrenamiento bastante grande, porque ahora ya al plantarlo en sustrato drenante, pues el objetivo pues es que desarrolle un buen sistema de raíces y que el pino se ponga fuerte, engorde y bueno, en el fondo, como veis, pues les estoy añadiendo unos centímetros de grava volcánica de grano medio. Como drenaje para evitar que ese fondo de la maceta pues ahí se nos acumule agua. Y luego, bueno, en el sustrato que le vamos a añadir, en este trasplante voy a incluir una novedad, que es, aparte de las micorrizas que les estaba añadiendo de bote, he conseguido micorrizas naturales de pino. Así que, pero vamos, que le voy a añadir las dos, porque las que vienen en el bote, aparte de micorrizas, que en realidad es una parte mínima la que traen, su composición tiene elementos que ayudan bastante a revitalizar las raíces. Y oye, entre el líquido este de nuestro compañero Miguel Ángel Serrano, este que le he hecho donde dejo sumergido el cepellón, y esto, pues oye, entre todo ayuda. Así que ahora pues sobre la capa de grava volcánica añado la mezcla de sustrato y ya os digo, ahora os lo voy a enseñar lo que tengo en ese bote de cristal que veis ahí en la parte izquierda, que es son micorrizas de pino. Están muy esponjosas, las espolvoreamos por el sustrato y se lo mezclamos bien mezclado por todo el sustrato. Si vemos que se nos ha pasado algún trozo gordo, yo que sé, alguna corteza y alguna, yo que sé, trozo de palito, lo que sea, pues se lo quitamos, pero vamos, tampoco va a pasar nada porque se lo dejemos. Lo he procurado hacer bastante fino para que se integre bien en el sustrato que ya tenía preparado. Así que pues va a llevar ahí una buena carga de micorrizas. Además
están recién cogidas, o sea, no están ni secas ni están de los pinos a la maceta. Está como veis. Y esto que os decía, le voy a añadir también una pequeña cantidad de estas de bote, también pues por los productos que trae, que según el fabricante, favorecen el vigor de las raíces. Ahora justo encima pues de esa mezcla, pues le vamos a presentar el pino. He puesto dos alambres. No, perdón, en este le he puesto uno, porque nada más que me traía. No, me estoy equivocando con otro trasplante. Esta sí que tiene dos alambres, con lo cual va a quedar fijo a tope. Eso vamos, no lo va a mover ni un vendaval. Rellenamos un poco porque tenemos que ver, claro, a la altura que queremos que quede el plantado, si lo queremos más arriba o que quede más enterrado en la base del tronco. Este, como veis, está todavía con los alambres. Llevan pues un año y pico, pero aún se lo voy a dejar un tiempo. Le puse bastante rafia para que no, o sea, para proteger de estas torsiones tan grandes que se le hizo, y también pues eso permite que no se le clave, no le deje marcas muy grandes en la corteza, el alambre que lleva ya puesto tanto tiempo. Ahora ya en esta maceta de este tamaño se puede tirar tranquilamente ya unos años ahí sin tocarlo. Luego ese líquido, os repito que no se desperdicia, que se le vuelve a añadir al árbol, vamos, ya sea colándolo con un colador de tela para que no se nos pasen impurezas, y aplicándoselo vía foliar o echándoselo en el agua de riego también. Pero vamos, yo creo que este Miguel Ángel recomienda que se haga por vía foliar, porque en sí es un revitalizador para dar vigor al árbol, para que coja vigor tras una situación que le supone un estrés, como en este caso pues es el trasplante. Y bueno, y también, que yo creo que ya os lo he comentado, esta misma mezcla es conveniente aplicársela vía foliar pues unas semanas antes de que vayamos a trasplantarlo. Al igual que, como ahora en el trasplante le sumergimos el cepellón en esa mezcla, después, ya una vez plantado el árbol en su maceta, también es conveniente durante un tiempo pues estarle pulverizando las acículas con, por ejemplo, pues con esta misma mezcla de Trasplanbit, y le va a venir muy bien, o sea, le va a venir de maravilla. Le voy a añadir otras poquitas, ya que tengo muchas ahí en ese bote. Unas poquitas por encima de las raíces, que estén en contacto directo con las raíces, estas micorrizas.
Ya una vez fijo el algo bueno, seguimos añadiéndole el sustrato, que ahora con cuidado pues lo iremos introduciendo con el palillo por todas las raíces y por todas la zona de la maceta. Tenemos que evitar al máximo que queden bolsas de aire y zonas de raíces que no tengan contacto con el sustrato. Pues en estos temas del trasplante y demás, pues yo recomiendo pues hacer caso a personas que por su experiencia y su sabiduría, pues controlan todo esto pues a la perfección, como en este caso al compañero Corcito, a Miguel Ángel Serrano. Y además me gusta de él los argumentos que emplea, plenamente fundamentados. O sea, no son argumentos así a la ligera, ni tópicos de que se oyen por ahí, ni nada. Vamos, están todos basados en su larga experiencia y es de agradecer pues que los comparta con nosotros y nos facilite tanto el trabajo, ¿no? Que como si dijéramos, pues nos da ya unas pautas que ya nos da, que nos lo da ya hecho, ¿no? Son pues unas indicaciones sencillas y bueno, y de ello pues va a depender mucho el éxito o el fracaso de estos trasplantes. De momento, los pinos tumbergi, estos cotobuqui que trasplanté el otro día, cuatro, que os subí un vídeo de uno de ellos, la verdad que están, a pesar del poco tiempo que llevan trasplantados, están por días, se les ve como están alargando las velas y el color tan bueno que están cogiendo. Y ya os digo que les sigo. O sea que le sigo aplicando este producto y la verdad que aunque ya varios compañeros me han dicho que marca la diferencia, lo estoy comprobando también ahora por mí mismo, ¿no? Y hombre, todavía es muy pronto para bajar la guardia y hay que seguir con esos tratamientos post trasplante. Y bueno, tengo bastantes esperanzas de que salgan bien. Vamos, de momento lo que se va viendo es bueno. Así que os lo iré mostrando, pues como todos los árboles que os subo, que os voy haciendo vídeos así cada poco tiempo para que vayáis viendo los cambios de cada árbol y su evolución y cómo van mejorando o empeorando, porque no siempre responden bien a los tratamientos o a los trabajos que les realizamos. A esto, pues como siempre, es un poco repetir lo mismo, el palilleo, pues hacerlo sin ninguna prisa y suavemente y hasta que nos aseguremos que el sustrato ya no baja, o sea que ya hemos rellenado todos los huecos y para ello pues tenemos que cubrir toda la zona de la maceta. No dejar zonas sin palillear.
Esto ya veis, si sale alguna raicilla fina al palillear, cortarla. Nunca tiréis de ella, porque podéis sacar medio cepellón. Y habría otra vez que desanclar el árbol, sacar el sustrato. Bueno, ya que le habíamos echado las micorrizas y todo, un jaleo. Si os sobresale alguna raíz fina, cortar con la tijera, sin miedo. Porque si no, la podemos liar buena. Si tiramos de ella. Bueno, aquí ya se va notando cómo ya cuesta más introducir el palillo. Que eso pues ya sabéis que es señal de que se le ha rellenado bien todos los posibles huecos. Retiro aquí un poco la mezcla para luego colarla y aplicársela vía foliar al árbol. Estas ramas las tendré que alambrar de todas las maneras para irles dando algo de movimiento coherente. Y de esto, bueno, que no lo he dicho, el pulverizarles no siempre con la mezcla de vitaminas, esas pues se las podemos aplicar una vez a la semana. El resto pulverizarlos con agua, pero que no os dé miedo, pulverizarlos con agua, pulverizar con agua los pinos es una garantía más de que el trasplante salga bien. Bueno, pues estaría más o menos ya terminado el trasplante. Y a ver si apreciáis ahí la curva. Es que ahí parece como si se viera el tramo recto, el primero de la parte inferior del árbol, pero vamos, que tiene curva por toda su longitud, desde la base. Pues nada, pues me despido de todos vosotros, un saludo y hasta el próximo vídeo.